El propietario de la moto que contábamos le habían robado de la calle Godoy Cruz, que fue recuperada en las últimas horas totalmente desarmada. Y él también quiere hacer algunas aclaraciones en virtud de lo que ha escuchado a la mañana de hoy, también del relato policial. Julio, buen día. Buen día, ¿cómo te va, Darío? Bueno, a ver, contame, en principio, ¿la moto la recuperaron ustedes? La moto, yo llamé a la policía, al 101, ese que hay que llamar, me dijeron que iba a mandar un móvil. Mandaron un móvil, nosotros estuvimos esperando ahí, y llegó el móvil y me dijo, nosotros te podemos sacar la moto, pero al que robó no la podemos, no lo podemos llevar. Viste, había, estaban los padres, todo, y uno que estaba armando, el chorro que estaba armando la moto. Y ahí en el, donde está la cosa, hay cinco motos robadas. En el lugar donde encontraron la tuya. Claro, hay como cinco o seis desarmadas. Escuchame, y otra, la policía no podía hacer nada. Yo le decía a la policía, no, tengo una orden de que no podemos llevar al que te robó la moto, no lo podemos llevar. O al que estaba armando la moto, viste, le armaban la moto eso para darmela. O sea, Entonces, los delincuentes te arman la moto para entregártela con la presencia policial. sí, pasaban por ahí y la policía no le podía hacer nada. Iban a buscar un repuesto de casa a casa, pasaban por adelante la policía. Esto es el colmo, ¿no? Yo no entiendo nada. Si la policía misma decía que era el colmo esto, que el fiscal le la orden que no podían agarrar O sea, al coso. digamos, tenían que obtener una orden para poder hacerlo, digamos, una Sí, orden ellos llamaron a ver qué hacían y le dijeron que no podían hacer nada, no lo podían llevar a ellos. Podían sacar la moto, llevarse la moto y yo tenía que ir a la fiscalía a buscar la moto toda desarmada. Porque estaban armando otra moto con la cosa mía. Qué bárbaro. Y la policía mismo no podía creer. Y tenían ganas, viste, de agarrarlo, pero no podían agarrar porque tenían orden de no agarrarlo. Ahora, yo la verdad que no puedo creer, porque digo, es como hasta burlárseles en la cara, digo, a ustedes que son los damnificados, a la policía que fue hasta el lugar, ¿no? Se burlaban porque yo les decía de La Plata y me decían, La Plata necesitaban, La Plata que sacaron, dice, si yo la tendría estaría tomando cerveza, estaría tirado para atrás, todavía me cargaban. ¿Eso quién te lo decía, los que estaban ahí? El que estaba armando la moto, el padrastro de la piba. Ajá, de la que aparece en el video. Y que aparece en el video. Por eso yo no pasé nada porque yo creo que esa chica se la pueden recuperar, ¿viste? 15 años la pueden recuperar. La menor se puede recuperar. Yo quisiera que se recupere ella, ¿viste? Pero el que tiene la culpa son la madre y el padrastro ahí que están ahí que la deben mandar a robar ellos. ¿Y ellos te reconocieron, digamos, o sea, que era ella la que aparecía en el video y demás? Cuando fuimos a la casa me decían, no, no puede ser mi hija esta, todo. Y después una sobrina, sí, mami esa, y me mandaban a cada rato, viste, como 30 o 40 amigas de ella, parientes de ella, viste que no quiero nombrar a nadie porque yo no me gusta que echar a nadie ni a nadie. Me mandaban a decir que era ella, ¿me entendés? Y la madre me dijo, no, 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 andate que yo te la recupero, si es mi hija. Viste, bueno, fuimos a mi casa, mi hija se iba. Entonces mi hija de irse se fue a la casa de la abuela, que podía estar ella. Y la abuela, el abuelastro, no sé quién son, le mandó a decir, no, la están desarmando ahí si tienen que armar la moto del nieto. ¿Entendés? Y lo fuimos enseguida de vuelta y estaba ahí. Estaba enfrente en un rancho de chapa que desarman las motos. Esto En fue, la casa ¿no? tenían como tres o cuatro. Calle Oro ahí, casi llegando a Tati Argentina, ¿no? Claro, en la casa tenían como tres o cuatro. Y todavía yo me llevé una que estaban, la que estaban armando con la repuesta mía, la llevé para desarmarla yo, porque eran las 12 y todavía no la habían armado. No la sabían armar ni así nomás, no la pueden poner en marcha, ¿no? Si me desarmaron el motor al medio para armar la otra. Qué bárbaro. Julio, y esta mañana no sé si lograste escuchar lo que contaba el subcomisario respecto de algunas dudas con el domicilio, dónde se lo habían llevado y el que figuraba en la denuncia. No, no, no. Él tiene que saber si el móvil policial estaba ahí esperando que nosotros no le pegáramos a ellos. Esperaban que cuidarlo a ellos. ¿Me entendés? Le mandaron a decir que nosotros no hagábamos quilombo. Nosotros no hicimos ningún quilombo, queríamos recuperar la moto. ¿Me entendés lo que te digo? No pegamos ni nada. Estuvieron ellos, presidente provincial, ahí esperando. Pero lo que decía esta mañana es que se estaba tratando de también esclarecer, o sea, de determinar por qué se había mencionado una dirección en la denuncia y otra del lugar donde se la roban. Sí.
Que eso era lo que no quedaba claro, digamos, porque se menciona una, o sea, se da una dirección en la denuncia. A donde se la robaron, fue ahí a la vuelta al Ovidi. En calle Godoy Cruz. Yo se la había prestado. Claro, yo se la había prestado. Ajá. Y esto en Oro, al final, viste, llegando al Sanjón, justo a la casa esa. Ajá. Para el lado del circuito. Son los mismos que robaron el autoclub, ahí que le robaron las herramientas, todo. Qué bárbaro, che. Pero no, soy increíble la justicia lo que hace. Le mandan un dictamen que no lo pueden agarrar. Pasaban adelante de ellos. Las policías se partaron un espectáculo. Esos que estaban en el móvil, viste. Son obreros como nosotros, que mandan son los de arriba. ¿La moto ya la tenés en tu poder? Sí, la tengo en mi poder y llevé otra que tenía los repuestos, viste, para sacárselo a nosotros. Y después devolveré de vuelta a eso, no sé si a la policía o a ellos. Y sí, porque digamos, no sé, cosa que también... Sí, sí, puede ser robada, viste, pero... Claro, justamente, porque digo... Por eso te digo. La verdad que es increíble. Yo te agradezco mucho, Julio, este contacto para que también nos hayas aclarado tu parte. Sí, sí, viste, me da bronca a mí la gente que le sacan la moto nueva, pobre, que trabajan todo, y que no pueden agarrar, saben a dónde está y no pueden proceder por la justicia. ¿Me entiendes lo que te digo? Qué eso va a seguir. Tío, la pueden recuperar porque tiene 15 años, bla, bla, todo se puede recuperar. ¿Me entiendes? Sí, sí. Es una lástima. Te mando un abrazo. No quiero dar el nombre de nada, porque ya saben todo. Dice, no le pongo nombre nada a nadie. ¿Viste? No por miedo, porque no le tengo miedo a nadie, pero te quiero decir esto. No, son los padres, ¿viste? Los padres que pueden recuperar la hija. Te mando un abrazo, gracias por habernos atendido. No, gracias a vos, amigo. Gracias, que tengas buen día. La palabra de Julio Rollero, el dueño de la moto que se robaron en calle Godoy Cruz, ahí clarifica.